Cultivaba marihuana. Nosotros en la casa era marihuana. Porque se viera coca y marihuana. Estaba tocando mucho, era la del cultivo de coca. Coca, marihuana. Donde había coca, donde había marihuana, ahora se ve café. Mi vinculación con el programa del tenis fue voluntaria, ¿no? O sea, nadie me obligó y pues me pareció una buena opción y una buena oportunidad de cambiar de, por así decirlo, de vida y de cultivo. Nos vinculamos al programa, digamos, fue voluntario cada uno. Allí donde sembramos la marihuana, ahorita tenemos café. Ellos se comprometieron con darnos, eran 6 pagos y pues demorados, pero hasta ahorita no han cumplido y ya, digamos, lo de los ¿cómo se llama ese proyecto a mediano y largo plazo? Es que ya está demorado, no sé qué pasará, pero eso está demorado. Yo como persona, yo tengo mi esposa y mis hijos. Entonces, yo pensando en ellos, dije, no, vamos a hacer un cambio, ya que se ve la oportunidad de hacer el cambio, hagámoslo. Y para mí ha sido muy bien porque, como ustedes ven, aquí lo que se ve es café, comida. Gracias a Dios, ¿no? Y de eso se ha cambiado. Ha cambiado demasiado por lo que en el tiempo que había la marihuana, la coca, eso era conflictos a diario. Ahora vivimos bien. Creo que para nosotros ha sido muy bueno porque hemos tenido unos cambios grandes donde los cultivos de coca pues se cambiaron por café y en este momento pues es el medio económico que nosotros existimos. El proceso, eso fue duro porque pues, algunos estaban muy, muy sometidos al cultivo y no querían como hacer ese cambio. Y un tiempo para poder que ellos entraran pues a ese programa, hasta que en última pues ya debe ser que la gran mayoría de había entrado, entonces todo el mundo se metió. En el momento de que vino el proceso de paz, se habló de restitución de cultivos ilícitos y yo fui uno de los que le apliqué mucho a la comunidad esa situación aquí, porque nosotros como líderes hemos visto que con los cultivos ilícitos ha habido mucho, mucho problema. Han habido muchas muertes por tener cultivos ilícitos. Entonces yo fui uno de los que le apunté mucho a eso y le dije a la comunidad que saliéramos adelante con salir de esos cultivos, que nos pusiéramos a hacer otras cosas que no tuvieran nada que ver con ilícitos, para no tener problemas con diferentes pues actores que se encontraban en la zona disputándose de pronto la producción de nosotros, que era muy mínima, más el que ganaba era otro. Cuando nosotros nos vinculamos al PENIS, nos dijeron que 2 millones de pesos que nos daban durante un año, pues repartidos en 6 meses, sí, en 12 meses, eso, la mayoría de veredas nos dijeron que eso era para sostenimiento, porque como pues veníamos de un trance de sobrevivir de algo ilegal, como lo erradicábamos voluntariamente, esa plata era solamente para sostenernos nosotros y nuestras familias. Pero la particularidad de esta vereda es que con esa plata nosotros empezamos a sembrar café. El sacar usted una arroba de coca era más fácil que ahora sacar usted una 10 arrobas de café. Entonces la carretera no se da, eso hay tiempos que tenemos muchas dificultades con esa carretera.
pues es preocupante, ¿no? Pero ahí vamos avanzando en esos temas. Pues lo ilegal, así fuera ilegal, pues eso generaba más ganancias, ¿no? Y pues más rápido, más constante, pues en el caso de la coca, ¿no? Porque la coca, pues es un cultivo que cada 3 meses uno la cosechaba y según el manejo que le diera los 3 meses otra vez y así. O sea, hay cosas que llenan otras, ¿no? Pues no es que estemos llenos de plata, pero pues en la tranquilidad sí hay más. Y en mi caso, pues yo tengo 2 hijas y pues no me parecía un buen ejemplo para ellas y todo eso, ¿no? Eso es mi parte personal, pues puede haber diferencias de opiniones. Digamos, para los muchachos para la juventud, pues es un ejemplo, porque eso, digamos, pues uno sabe que eso, lo que uno hacía estaba mal, ¿cierto? Pero era lo único que, digamos, habían recursos más rápido, entonces había que... Pues uno era consciente que estaba mal, pero había que hacerlo, ¿cierto? Sí, yo sí sigo teniendo en el proceso y espero pues que haya ese cumplimiento por parte del gobierno, porque ya pues, ya que nosotros sí hemos cumplido. Y pues sería muy, muy triste que ya más adelante, por incumplimiento de parte del gobierno, haya gente que reincida en la siembra de cultivos ilegales. Sí, yo tengo fe en Dios y ojalá que en este gobierno que nos cumpla, pues nosotros nos metimos con eso, pues ojalá Dios quiera que todo salga bien. Pues yo sí tengo fe que sí. Pero igual uno no espera del gobierno nomás, sino que uno también tiene que ayudarse. Si uno quiere algo salir adelante, no, que el programa se acaba, Dios quiera y se cumpla, y si no, pues ya con lo que uno aprovechó. Pues. Desde 2016 para acá hemos vivido tranquilos. No puede decir que en paz, porque pues, sinceramente no tranquilo, verme bien. Yo como líder de esta comunidad, yo digo que vale la pena, no, valió la pena apostarle a esta situación y hay que seguir adelante.